Hola a todos, bueno, nos hemos venido al kiosco, chicas, para ver las revistas de octubre. Estamos viendo la Bazar, la Elle con el botecito de perfume, la Cosmopolitan, aquí la grande. Ha venido solamente con este de Sephora y con otro, me parece. También tenemos ya, empezando a venir las colecciones, os las voy poniendo, ¿vale? También la de Isabel Allende, La Casa de los Espíritus, está muy bien el libro, yo lo tengo. Lo he leído yo de Isabel Allende, prácticamente lo he leído todo, pero si alguna no lo habéis leído, yo lo recomiendo porque es la primera etapa, la mejor para mi gusto de Isabel Allende, ¿vale? Bueno, os voy pasando un poquito, la de Vivir Mejor, muy interesante, nos pasamos por aquí y vemos la de Telva. Estos pequeñitos de Telva han venido varios, pero tiene 7 mililitros, que lo sepáis. Yo no lo he cogido ninguno porque no me convenía. La Clara venía, que decía que con 2 packs, el libro que trae es el Gran Gatsby, ¿vale? Yo no me lo he cogido tampoco porque lo tenía y ver la Vogue. Hay la Marie Claire que trae este, que es un desmaquillante, es pequeñito, al precio de 5,99, y luego el pequeñito traía un agua micelar, no, el pequeñito traía otra cosa, luego lo vemos. Lo grande traía eso y un agua micelar, ¿vale? El de Marie Claire. Mirad, ¿veis? Eso es lo único que ha venido en la grande de la Cosmopolitan, el primer ese, en fin, que yo paso de ese tema. A ver. Y creo que ha venido también, aquí lo vamos a ver, una riñonera me parece. Bueno, este es oferta de lanzamiento también a 50 céntimos. Ya vienen las colecciones o las voy cogiendo, chicas, como siempre. Y no sé, son para construir alguna historia. Esto de Dungeons y Dragons, que lo tenía aquí colgando también. Este es otro. Os lo pongo por si alguna os va interesando y queréis ir cogiendo alguna cosilla, ¿vale? Estas son las pequeñitas, que son las más baratitas y están bien. Porque yo os lo digo, yo cuando quiero leerla, pues me cojo una que no llega a 2 euros siquiera y ya está. Vamos a ver esta que es la, ¿veis? La Marie Claire pequeña que viene con pasatiempos creativos, que esta ya la ha dado en otra ocasión. No trae libro, son 2 euros también. El saber vivir la pequeña sola, viene la pequeña, viene en pack, ahora lo vamos a ver, y viene la grande también, la Clara pequeñita, también la tenemos. Y la InStyle ha venido, pero no ha venido con el regalito, a ver si viene mañana, no lo sé. Esta, la Cosmopolitan pequeña, ¿veis los regalos que ha traído? La de Atlantia, la crema, y este que es un champú, también pequeñito, no sé cuál es, no lo conozco, ¿vale? Vamos a ver ahora la Telva pequeña, que lo que ha traído, yo digo lo que ha traído aquí, ¿vale? Que es de Forline, este es un tratamiento anticaída del cabello. Parece ser que está bien, chicas. Yo es que no digo, es que no tengo problema de la Telva. Ahí la veis. La Woman, el bolso de verano, que es un, que ese ya lo dieron, Este lo tengo yo además, es un bolso de estos de malla. Está bien, pero vamos, que ya dieron bastantes de esos. Bueno, revistas semanales, pasamos la Ola. Ha venido también con el pack Ola Fashion, la semana, ahí veis, con el... En la semana no ha traído libro porque ya acabó la semana pasada, ¿vale? Esta sí, la lecturas, creo que es esta, que viene con esta de Nathan Ward, de Dashiell Hammett. La agitada vida del autor de, bueno, pues ahí no lo veo, del Alcohol Mantel me parece que es, pero bueno. Aquí seguimos con las revistillas, todas estas son las semanales. La 10 minutos venía con el cuarto, con la cuarta entrega del libro, que aquí se ha vendido. Yo creo que es que ya están encargados y como vienen pocos con libro, pues ya está. Aquí os pongo las de viaje, la de viaje de este mes no ha salido, La de muy interesante. Esta que viene con recetas antiinflamatorias, el saber vivir, chicas, que lo hemos visto solo, lo tenéis en pequeño, en grande y a 6 euros con el librito este de RBA con dietas antiinflamatorias, ¿vale? Que también ha venido, que es la de este mes. Las que queden, pues luego ya las iré poniendo, ¿vale? Porque, pues la de patrones, por ejemplo, no ha venido la de este mes.
Mira, veis, ahí tenéis la de saber vivir, la grande, pero sola, sin pack. Estas las tartas saladas, que yo no sé si eran de la semana pasada, o sea, del mes pasado, perdonadme, pero bueno, ahí están. Mirad, la Cosmopolitan, es que hace un sol, chicas, y es que no se ve bien, es una riñonera, esta que vino, ya vino, que es transparente, entonces a mí estas cosas, chicas, no me hacen. ¿Qué queréis que os diga? Todo esto son regalos repetidos que han ido dando y ahora pues han ido metiendo pues en cada revista un regalo, que es lo que pasa, que si te conviene pues bien y si no pues nada y se queda, como yo digo, te hace bien y si no te hace pues nada. Ahí bueno, pues a ver, esta es la también ha venido con la crema de Cuesi. Que a mí las cremas de Wessi me gustan, pero esta en exclusiva no es de las que más me guste, ¿vale? Esta las ha dado también en otras. Y bueno, las de Mía también han venido con los libros, que yo lo puse. O le he puesto todo por SOR, por comunidad, el avance, todo por donde voy pudiendo, ¿vale? Mirad qué sol hace, es que vamos a ver, intento el poder cogerlo, pero me está costando, ¿eh? Me cuesta mucho. Hay las de muy interesante. Y aquí abajo tenemos más cositas de. A ver, otra vez aquí la de Isabel Allende, en fin, lo que son las coleccionables, chicas. Disfruta del verano, Casar de Campo, allí al final, veis, también tiene la Clara sola y la Fasión también, que viene sola y en pack. También tenía el pack, ¿eh? El pack no trae nada. Bueno, aquí cositas de niños, por si a alguien os interesa, paso un poquito. No había mucho, pero bueno, esa Gorgeous es que es repetida, ¿vale? Y bueno, la tiene ahí. Y bueno, también tiene esa. Ha salido la colección a 1 euro con el libro de la selva, ¿vale? Es otro coleccionable por si lo queréis ver. Y ya está. Hola, buenos días a todos. O buenas tardes, depende del momento en que me estéis viendo. Bueno, hoy vengo con un vídeo más. Ya veis que he hecho el recorrido de las revistas esta mañana tempranito, me he ido al kiosco. Hoy estamos aquí de fiesta. Es la octava de la Virgen, es decir, hoy acaba, empiezan el día 15 las fiestas y acaban el día 22, es decir, que hoy es fiesta y está todo cerrado aquí. Bueno, he querido haceros el vídeo para que veáis lo que yo he comprado y para lo que veáis que he cogido en kiosco. Hacía un sol esta mañana temprano, imposible, espero que se vea bien el vídeo. Bueno, chicas, pues nada, que si pasáis por el canal, os gusta, pues suscribiros y darle a la campanita para que YouTube os avise de los vídeos que yo voy subiendo. Que no me conocéis, mi nombre es Lola y este canal, que es vuestro canal, se llama De Todo Un Poco. Pues comenzamos, pues sí, vamos a comenzar. Y bueno, yo os digo, me he cogido dos de la revista El Pequeño, ¿vale? Me he cogido dos porque me he cogido, mirad, ¿veis? Ahora os lo voy a enseñar en el champú. Me he cogido también la, no están sin abrir, porque la de Jasper Pazar, que me ha parecido muy buena opción. Y como no han traído la opción de la pequeña, sí, ha traído, tengo tres, madre mía, pues he cogido esta, ¿vale? He cogido pues esta y esta. Dos. Vamos un poquito. Ay, pues las vamos a abrir. La Einstein no ha venido, chicas, aquí no ha venido, no sé si ha venido a otros sitios. Yo me he puesto la máscara de pestañas esta, que es de Catrice también, y era una de... era viral. Es buenísima, solamente me da una capita y deja muy bien las pestañas, no las apelmaza. A mí me gusta muchísimo. Ya os digo, bueno, no ha venido, por lo tanto no sé con qué habrá venido. Sabíamos que tenía que venir con productos Catrice, pero a ver mañana. Bueno, yo os enseño lo que ha venido hoy, ¿vale? Vamos a ir abriendo, perdonad el ruido. A ver, como dos son iguales, pues ya está. Esta es del champú de mi rebotica. A mí me va genial. Me han preguntado algunas que si este champú reseca el pelo. A ver, es apto para el método curly, con lo cual no tiene silicona, no lleva parabeno, no tiene... Es bueno. Entonces puede ser que reseque un poquito, pero si tú te pones después, que es lo que hago yo, un poquito de... pues de mascarilla. Yo más que mascarilla me pongo acondicionador, porque así voy más rápido. Pero si alguna necesitáis, pues mascarilla, sobre todo ahora más, mira, con el sol y todo, pues a lo mejor necesitáis un poquito más de tiempo, pero tú te pones tu acondicionador y tu mascarilla, te queda el pelo perfecto, por lo menos a mí, yo me lo pongo todo para apto para el método curly. Me he cogido dos, porque me van muy bien. Limpia muy bien, limpia en profundidad y, ¿veis? Me he cogido dos. Ahora después la abriré, porque son iguales.
Y este, a ver, que pongo, no, tiene una cantidad de 250 mililitros, chicas, por el precio que trae, a mí me merece mucho la pena, ¿eh? 250 mililitros, luego tiene aquí para que le pasemos la aplicación y nos llevará, es un champú con extracto de cebolla. Vamos a ver qué nos dice, que es un champú natural, totalmente, en fin, que ya os digo, a mí me va bastante bien. Luego, veis, tiene aquí trae los dos para que vayamos al agua y lo miremos. No he tenido tiempo, chicas, hoy porque es muy mal día, ya os digo, porque estamos en fiestas, ¿vale? Y tiene extracto de cebolla, nos dice, en fin, y que es natural, en fin, lo que pone aquí, champú con extracto de cebolla, ¿vale? Y tiene 250 mililitros, con lo cual creo que está bastante bien. A ver el precio, que nos ha salido por 2,95 euros. Ahí lo veis, 2,95. Y bueno, le voy a dar así una pasadita. Luego os enseñaré la grande mejor. El suscríbete lo trae. Luego miro la grande, que bueno, yo tengo dos pequeñitas, porque me ha gustado el regalo, ¿vale? Los dos que han venido aquí, bueno, en el kiosco donde he ido, me los he cogido los dos, ¿vale? Continúo, chicas. La Harsper. Harsper es, a ver, por 5,95. Trae la de Versace, que me encanta. Esta me encanta, aunque sí me voy a coger la copia. Y esa de, que es la que decíamos, que alguna me decís, a ver si es una muestra. Yo creo que no. Vamos a ver qué cantidad trae. Es with skin. Y a ver, que le veo la, si soy capaz de vérsela, porque viene tan pequeñito todo. Pero 30 mililitros creo que tiene. Míralo, ahí está tan pequeñito. Hay 30 mililitros, ¿vale? No es de 50, es de 30. A ver, una crema normal suele tener 50. Quizás por eso yo lo he encontrado en... Os la voy a abrir, chicas, para que la veáis, ¿vale? Porque es que si no, no tiene sentido. Mira, es así. Y voy a decir qué tal. El de Val, que suelen ser buenas. La de otra, mira, es ligera. ¿Veis? Sí, es ligera. Es una cremita ligera. Y es muy... Con poquito vamos a tener bastante, ¿vale? Es muy hidratante y muy nutritiva. Es de noche, entonces debe nutrir. Sí. Es de esa. A mí me parece que está bastante bien, ¿eh? No tiene... No le huele perfume, ¿eh? Si tiene, tiene nada, poquito y poco. Vamos a ver, parece que es buena. Se absorbe bastante bien, ¿eh? Mirad que yo me he echado. Y mirad cómo me ha dejado la piel. Y se ha absorbido bastante bien. Se absorbe estupendamente. Es una crema que a mí... Quizás me coja otra, no lo sé. Por 30 mililitros, son 30 mililitros. Y dice que está valorado... A ver, la que está valorado en 33 euros sería la de 50, yo creo. Entonces esta quizás valga un poquito menos. Pero vamos, que son 30 mililitros y está muy bien, ¿eh? El precio que tiene. 5,95 creo que está muy bien, chicas. A mí me gusta. Puede ser que me haga con otra. Bueno, trae esta de Versace, que también me encanta como huele la de Versace, chicas. La de Versace, aquí os lo dice, lo que lleva. Aquí veis, os dice, es por no tardar, ¿vale? Y a mí me encanta, me encanta. Ya le he probado yo otras veces, la voy a probar un poquito. A ver. Me encanta el olor. Esta, aunque sea en aromas, voy a ver si la tienen. Me gusta muchísimo, tengo muchos perfumes, pero es que me gusta mucho, chicas, ya lo sabéis, me encanta. Qué bien huele, me encanta esa de Versace, chicas, yo la recomiendo. Sí, me gusta muchísimo, yo lo he dicho en alguna que otra ocasión. Es de la familia olfativa, floral, frutal, mux, huele genial. Tiene, no sé si son, este tiene poquito, a ver qué cantidad tiene... Si lo trae todo, un mililitro o algo así. Lleva muy poquito, ¿eh? Porque yo ya me utilicé uno y digo, qué bien huele, pero nada. Pero bueno, que merece la pena, ¿vale? A mí me gusta el este. Y bueno, la cremita también es buena, ¿eh? No lo sé. Tenía unas poquitas, no sé si voy a encargar alguna otra porque me ha gustado. Bueno, viene así. Esta es la portada de revista. Le voy a dar una pasadita. Ah, mira, tenemos la Vie Belle. Tenemos una de... una para oler de la Vie Belle. Esta es nueva. Esta Vie Belle no es como la otra. Es rojita, elixir, nuevo Lancôme, ¿ves? Es nueva. Yo la Vie Belle es un poquito dulce para mí. No, a lo mejor está así. Bueno, es un para oler de esto, chicas. Tampoco es que... A ver si tenemos algo más. Yo creo que es, nos trae eso nada más que yo vea.
A ver, si hubiera viera alguna cosilla más, luego lo digo. Es porque no quiero tardar mucho tampoco, ni que se haga el vídeo eterno. A ver, lo ojeo un poquito. ¿Ves? Un mundo feliz de Biebel, nos habla de ella, ¿vale? También porque es nueva. La de Prodigious Nutri, Micronutrición Cosmética. Es igualita, igualita. El frasquito es igualito el del serum de Mercadona. Que a mí me encanta, ¿eh? Yo me lo estoy poniendo y es que me encanta. Y a muchas también. Por 9 euros ese sí que merece la pena, pero bien. Es que es barato, me parece a mí, para lo bueno que es. Bueno, pues os voy a poner, a mí me gusta la revista Bazar, ya lo sabéis, os voy a poner un poquito así para que veáis los contenidos de la revista. Bueno, y esta revista nos dice que trae Úrsula Corberó, que es guapísima esta chica, esta actriz es guapísima, más que moda, y nos viene con Giorgio Armani, con Manu Ríos, con Isabel Preisler, con Willem Dafoe, Pedro Almodóvar y Antonio López, ¿vale? Va a tratar, pues es un poquito de cine, quién puede ser chica Almodóvar y todo esto. Suscríbete a Bazar, te regalo tu rutina de belleza. Anda, mira, nos viene 10 números de regalos por 55 euros, 86 euros, que nos viene de todo, gel limpiador facial, el tónico, el serum y una crema de células madre, que es de esta marca también, de Mi Rebotica, yo creo, porque es que tiene, sí, de Mi Rebotica justo. Mira, aquí lo tenéis, por si queréis suscribir o si queréis ese lotecito, que está bastante bien y está valorado en 86 euros. Es este. A ver, yo no veo que nos ponga para... No lo veo, lo he visto de casualidad. Pero tampoco quiero tardar mucho, que pues, luego también se me corta esto a mí. Bueno. Si luego viera que tiene, os lo pongo en edición o algo, ¿vale? También me la he cogido esta porque, chicas, como yo os digo, me gusta mucho el perfume, ¿sí? Y es de Zara. Trae 30 mililitros. Ya decía yo que no era muy grande. Es de 30, ¿vale? No es una super, pero bueno, oye, está bien. Así que la vamos a oler. Y todo viene, que viene de regalo con la Fashion Book que vendrá dentro. Nos dice regalo fragancia aire de Sevilla, Fashion Book, en el interior de la revista, todo 5,50, ¿veis? En el interior. Bueno, pues vendrá la pequeña y la grande igual, como tengo pequeña, pues veremos la grande. A ver, vamos a oler el... Si tienen algo, estoy mirando otra de lo mismo. Otra de lo mismo. Son de la misma editorial, la Elle y la Jasper Bazar, ¿veis? Ya, pues ya tengo dos. Vamos a oler una de ellas ahora. Y luego miraré a ver si trae, si nos adelanta algo. Aunque la él siempre nos suele adelantar. Pero nos suele adelantar muy cerca ya cuando saca. Que los pongo en el avance ya. Ya lo veis que cada vez los pongo más pegados al día de salida. Pero es que aquí han salido todas menos esas chicas. En suscríbete. De regalo pendientes a Podemia. Logo mini. Bueno, lo enseño. Con más perfume, Jasmine. Valorado en 68 euros. Apodemia, que es de regalo pendientes. Apodemia, luego mini, pues es este. Ahí lo pongo, ¿veis? Ese es el de... Si os queréis suscribir, tenéis el perfume de Jasmine. 12 números y os costaría los 12 números del más book más el regalo por 54. Aunque yo os digo que yo prefiero cogerlos así. También tenéis otra suscripción de regalo pack beauty facial más after sun. O sea que hay varios. Suscríbete, y suscríbete. Miradlo. Aquí tenéis otra para otra suscripción. Si no os gusta una, pues otra. Esta tiene, a ver, tiene el gel balance pack para pieles grasas. ¿Ves? Esta es para pieles, es un pack para pieles grasas, ¿vale? Luego tiene también para pieles sensibles, sensitive, y un lip tint. Una firme para reafirmar la piel, ¿vale? Y para la defensa de la piel. Y este es todo esto que viene aquí. Pero vamos, que el primero nos dice que ya es para piel grasa, ¿vale? Que yo puedo, a lo mejor, para, no sé. Ay, qué bonito esto, chica. Todo esto que me gusta a mí más que nada. Todo esto que me gusta a mí, ¿veis? Todo esto. Creo que lo estaréis viendo bien, porque... ¿Qué me gusta a mí? Todas estas cositas que tiene aquí. En fin, ahora lo pongo un poquito. No veo ninguna muestrecita más. No veo que adelante nada.
Os digo que si luego hubiera alguna otra cosita, ya os digo, por no tardar mucho. Bueno, la pongo un poquito. Es gordita, sí, mucho. Porque trae lo de la Fashion Book también dentro, ¿vale? A ver, si la veis un poquito ahí, creo que la veréis bien. Le dice la nueva moda que no pasará de moda, ¿no? La nueva moda no pasará de moda, sí. El Fashion Book, la belleza, peinados de otoño y destinos para estirar el verano. Pues ya está. Sí, la Fashion Book es esta, ¿vale? La que tenéis dentro. Y luego lo que he visto es eso, es para dos suscripciones. No veo que adelante, pero la miraré un poquito para si viene algo, poneroslo cuando se edite todo esto, ¿vale? Bueno, pues... bueno, esta sería la L. Vamos a ver el de aire de Sevilla, ¿vale, chicas? Vamos a ver el de aire de Sevilla, que viene así tal cual, viene bastante bien envuelto y cerradito. Ya os digo, es de 30, ¿eh? Lo pone ahí, 30 mililitros. Pero bueno, no sé qué precio tendrá de venta al público. Yo lo veía pequeñito, mirad. Es pues para llevar en el bolso. Vamos a olerlo, porque ya que pues vamos a empezarlo. De azar. Yo no lo he tenido nunca. No te creas que me ha... Qué bien huele, chica, me gusta. Es fresco. Es fresquito. Echame un poquito. Este para el bolso es ideal. Me gusta mucho. A ver, debe tener notas por aquí. Aire de Sevilla, de azar. Pues lleva, pues, fundamentalmente será de azar. Agua fresca, ¿veis? Es fresquita, sí. Huele bien. Agua fresca de azar. Esta me la he hecho yo en el bolso. Qué bien huele, me encanta. Si os gustan las colonias frescas, como a mí, os va a gustar. No sé si la habréis probado. Es la de azar, la que yo tengo. Azar. Agua fresca de azar. Huele genial, chicas. Huele genial. Aquí están los ingredientes, pero bueno, que no tiene nada que ver los ingredientes. Y viene así la cajita por dentro. Pero viene cerradita, ahí venía cerrado el este. La bomba le he apretado yo, es decir, que viene cerrada. Y en el momento que ya le damos, sabemos que ya la tenemos que empezar a utilizar porque le corre tiempo. Qué bien huele, me gusta, me ha gustado. No durará mucho porque es un agua de colonia, uno de toilette, como le queramos llamar. Son 30 mililitros, es así, pero bueno, está bastante bien. Bueno, chicas, pues mis regalitos, pues ya os digo. A ver, ahí voy a oler la otra de... Dos de estos, mirad. Esto que no ni lo saca. Dos de estos. Dos de estos, ¿veis? Más este. Más las muestrecitas, que no, bueno. Este que está bastante bien, porque este sí es una muestrecita que es más... Y estos dos, que bueno. Poco tiene, pero bueno, todo esto es lo que yo me he hecho con esto. Desde luego a mí me merece mucho la pena, son dos y durarán 250 mililitros. Esto pues es para mí es una golosina, porque esto me lo gasto, pero me gusta, es una golosina, pero bueno, no sé, andará por ahí el precio, no te os creáis que esto valdrá más de lo que hemos pagado por la revista, estará por ahí. No suele ser caro, pero bueno, está bien. Yo no le he visto, no lo he visto solamente así, no le he visto la cantidad que traía, es 30. Pero bueno, que 30 no está mal, ¿eh? Que muchos perfumes por 30 son caros. Estos me gustan a mí para el bolso muchísimo. Con lo cual, estoy encantada con mis regalos, sí, me gustan. Esta me gusta también bastante, ya os diré. ¿Puede ser que me coja otra? Pues sí. A ver, la Inestyle que no ha venido, a ver si viene mañana. Luego os digo que aquí las de Cosmopolitan, lo que ha venido no me ha hecho gracia. Entonces no lo he cogido tampoco, porque ha venido la riñonera, a mí lo transparente tampoco. Que ha venido aquí también la de Quessy, que esa de Quessy a mí no... Prefiero cogerme esta, prefiero cogerme dos de estas a la de Quessy. ¿Qué más? Ha venido... es que ha venido poco aquí, ha venido muy espurreado, pero ni casco ni nada de eso. Lo que os he enseñado, el otro que venía uno pequeñito también, de champú, pero yo no lo conozco. Ese champú no lo he utilizado nunca, no os puedo decir. Como me he cogido dos de este, pues ya está. Bueno, pues esto es todo, chicas. Os digo que el labial que llevo es el número 11 y con el número 5, ¿vale? Que ya os dije que lo probaríamos en otro vídeo anterior, pues ya me lo he puesto, ¿vale? Es el que llevo puesto con este perfilador. Y el número 11, que fue el último que cogí a 4,50, porque los han bajado, sabéis que han bajado muchas cosas.
Y luego, bueno, pues me he cogido este de Catrice para que lo vierais. Con solamente me da una pasada, ¿eh? Que yo tengo ya sabéis, la pestañita muy pequeña. Y sin embargo, mira, me la ha dejado bastante. Hombre, me ha dejado unos pestañones, pero para mí, que no tengo, pues me la ha dejado bastante bien. Y el Esther de Essence, ¿vale? Es el que me pongo, el de. Igual que ha traído Mercadona, los coloretes, pero es el de Essence, que a mí me encanta este tono. Y ya me queda poco. Pero bueno, y tengo coloretes, anda que no tengo. Pero es que me da por uno y ya está. Que no he probado este, chicas. Me lío a hablar, luego me dice, es que te enrolla mucho. Pero yo digo, si yo no gano nada. Pero, a ver. Es muy dulce. A lo que gusten. Esta para mí no sería. Esta sería para mi hija, que le gustan para los que gusten los dulces. Mirad, esto viene aquí. Me lo voy a poner aquí en un lado. Huele bien, ¿eh? Es dulcecita, pero huele bien. Huele muy bien. Es dulce, es un perfume dulce. Esta durará más porque es perfume, ¿vale? No es que la de Cear, me estoy refiriendo más que la de, pero bueno. Que esas para ahora refrescarte viene muy bien, ¿eh? Esta de Cear para refrescarnos ahora viene genial. Esta huele bien, es dulce, pero no es demasiado pestosa, ¿vale? Esto me lo guardo yo para los libros, chicas. Para ponérmelo en los libros. Aquí no voy a hablar de libros, os he cogido todo. Os habré ido contando. Bueno, que no me quiero alargar más. Hasta aquí el vídeo de hoy, chicas. Que espero que os guste, que os sirva para vuestras compras. Que ya me decís que si habéis comprado algo, si no habéis comprado nada, si vais a comprar, si bueno, pues ya. Si ya habéis cogido, porque yo me imagino que está salido y todo, ¿eh? O sea que aquí, fíjate, hoy fiesta, pues es que la cosa está. Todo cerrado, chicas, menos mal que el kiosco abre, pero todo cerrado, papelerías, todo, 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 porque es uno de los días grandes. Con hoy ya, esta noche tirarían los cohetes y acabamos las fiestas, los 8 días de fiestas que ha habido. Bueno, pues nada, que ya me lo ponéis todo en comentarios, que si os gustan este tipo de vídeos me deis un like, os suscribáis al canal, que es muy importante para seguir creciendo, y que me compartáis con vuestras redes sociales y con vuestras amistades. Y sin nada más que deciros que paséis un día genial y maravilloso, que hoy jueves vamos ya andandito a ver si ya para este calor, que vaya tela, para este calor, que desde por la mañana está sudando, eso es así, y ya está. Y a ver si podemos respirar un poquito. Y sin nada más que deciros, chicos y chicas, hasta pronto.